tener en cuenta para la realización del coloquio virtual del trabajo integrador final de la licenciatura en comunicación social en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Desde la dirección de grado de la Secretaría Académica, estamos realizando todos los coloquios de finalización de la carrera de la licenciatura en comunicación social de manera virtual a través de plataformas digitales. En este sentido, una vez que se realiza la entrega del trabajo integrador final, se establece un jurado evaluador compuesto por 3 docentes de nuestra facultad que realizan la evaluación del mismo. Cuando esos docentes, esas docentes, nos comunican el predictamen o preevaluación de ese trabajo integrador final, se concreta una fecha y un horario que se comunica al estudiante o el estudiante y al equipo de dirección una semana antes de la misma. Llegada esa fecha, se conecta a la plataforma virtual ya comunicada y de esa manera se da lugar a la instancia del coloquio. El estudiante o la estudiante tendrá 20 a 25 minutos para realizar la exposición del proceso de trabajo de integrador final, contando cómo ha sido justamente ese proceso. Puede realizar exposiciones no solamente orales, sino a través también de PowerPoint, Prezis, videos, etcétera, que se pueden mostrar a través de la plataforma, y luego se dará lugar a una instancia de exposición también del director o directora con algunas palabras acerca del proceso del trabajo integrador final, y luego se le dará lugar a las preguntas, observaciones, aportes que pueda realizar el jurado. Una vez que se cierra el coloquio, entonces se le comunica la nota final a ese estudiante, a esa estudiante, y entonces será egresado o egresada de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.